Un saludo muy especial, hermano y hermana, te habla el padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Quiero compartir contigo la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, del versículo 20 al 21. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Marcos, gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se fue a su casa con sus discípulos y se juntó. Así toda la gente venía a verlo, pero no lo dejaban comer por la multitud. Al ver esto, su familia fueron en búsqueda de él para llevárselo, porque decían que él no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, hermana, hoy este evangelio, que es corto, es solamente un versículo, el 20 al 21, nos está invitando de manera especial en este día a que nos encontremos con el Señor, a que lo reconozcamos ante todo como único y verdadero Dios. Tal vez sus familiares en su momento no lo reconocían. Hay un viejo adagio que dice que nadie es profeta en su tierra, y esto era lo que le pasaba a Jesús. Sus familiares no lo reconocían. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, nos hemos sentido así también cuando queremos cambiar, cuando tenemos un paso de conversión? Y a veces nuestros familiares son los primeros que a veces ponen esa piedrita en el zapato y no nos dejan vivir ese momento de espiritualidad que a veces queremos con el Señor. Por eso es tan importante, hermano y hermana, que seamos testimonio en todo lugar y en todo momento. No interesa qué situación, qué problema, qué dificultad tenga en este momento alguno de ustedes, cualquiera. El Señor siempre nos muestra su amor y su gracia. En este evangelio el Señor está mostrando cómo, a pesar de ser un ser humano también y tener su parte divina, Él estaba para las personas. Dice el evangelio que no lo dejaban ni siquiera ni comer. ¿Será que nosotros en algún momento entregaremos nuestra vida al servicio de Dios, así como Jesús nos muestra? Esta es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué tiempo nos dedicamos o qué tiempo le dedicamos propiamente a la oración, al encuentro personal entre nosotros y Dios? Hoy, hermano y hermana, te quiero invitar a través de este evangelio, a través de la santa reflexión del Santo Evangelio, a que nos acerquemos cada día más al Señor, que lo reconozcamos, que no lo dejemos ir, porque el Señor se quedó con nosotros y Él está aquí en medio de nosotros. Te invito, hermano y hermana, a compartir esta reflexión. Te invito a que te suscribas a este canal. Hay personas que me han estado preguntando: Padre, ¿cómo hacemos para contactarlo, para llamarlo? En la parte de abajo también está el número telefónico para que ustedes también me escriban, y vamos a estar orando próximamente con las homilías y con las Eucaristías que vamos a transmitir también por estos canales. Que Dios los bendiga y se cuidan. Recuerden compartir este evangelio.